Te lo juro, Marta. Y yo dije, hijo de la chingada, y no, y me asomo con cuidado. Pero sí, bueno fuera para decirme que cuando viene, que me haga el favor bien. Es cabrón. Yo no sé cómo hacer eso. ¿Cómo no vas a saber hacer una torta, mijo? En México no te hacías tortas. Ayúdale, Javier. Yo no sé. Sí, dile a ese mocoso que se espere. Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Por aquí ya son las 11 de la mañana. Yo acabo de llegar del pan. Ay, sí. No, sí, amigos, sí, fui por unas conchas. Iba a ir por tenía que ir por telera. Ay, ando bien greñudo, telera. Ira nomás. Fui a comprar unas teleras, fui a buscar unas teleras que no encontré, teleras para pues así de frescas, hechas hoy. Pero bueno, me dijo el señor, si se las quiere llevar, son de ayer. Le dije, sí, está bien. Como quiera, le dije, nada más voy a llevar 4 teleras, porque ven que les voy a mandar la tinga a mis hijos. Hoy es 25 de octubre, amigos, es jueves, y ya ando aquí haciendo un chocolatito que hoy amaneció frío y nublado. Hoy no fui a la suma en la mañana, ayer fui en la tarde con fila. Tal vez hoy vayamos en la tarde y tal vez descansemos, no sé. Más ratito les cuento. Le puse hoy un palito de canela. Por aquí ya estoy haciendo la olla para que hierva, porque voy a hacer, hoy se me antojó hacer unas costillitas de puerco en chile rojo. Y primeramente Dios, eso voy a hacer. Y ahorita voy a hacer una salsa también. Ya está, ya se me había olvidado. Voy a hacer una salsa de... Miren mis dátiles, los tuve que meter, que estas hormiguitas no me dejan. Una salsa de tomate. Este es tomatillo milpero. Una salsita verde por ahí. Aquí voy a sacar esta porque luego se me olvida. Para tomarla... O al rato mejor. Me quedó agua de Jamaica, miren. Y ayer se me olvidó sacarla. Mi jugo también no lo he abierto. Al ratito lo vamos a abrir. Tengo ahí mis nopales también. Tengo cosas que tengo ya que cocinar. Porque si no, luego se empiezan a hacer feas. Y ya quiero tomarme. Y por eso fui y compré unos panes, unas conchas también para mi chocolatito. Por estar bobeando, se me cayó el chocolate, amigos. Es una tristeza lo que pasó aquí. Pero bueno, ya aquí me serví mi chocolate. ¡Ay, ay, ay! Vamos a tomarnos un chocolatito con una conchita. Con una conchita, más que voy a partir mi conchita. Vamos a partir la concha. La concha. A ver. Porque es que a mí me gusta sopear, amigos. Sopearle al chocolate o al café. Me gusta sopear. ¿Cómo le dicen? Mi prima creo le dice de otra forma. Pero bueno, sí, a mí me gusta meter el pan a la taza de café o de chocolate. Así es como les cuento que me gusta sopear a mí mi chocolate, miren. Miren esto, miren esta ricura. Entonces lo que hacen, agarran su pancito, así lo cortan como si fuera una rosca de reyes y lo meten a su chocolate. Y luego aprovecho, amigos, a comernos un chocolatito. La carnita, dice Fila, ya está bien sancochada. Y aquí está. Como ven, es muy poquita, nada más para mi mamá, para Fila y para mí. Para nosotros tres, una sentadita. La voy a hacer en chile rojo. Lo que hago yo, nada más hago esto. Le pongo en mi sartencito, el más viejito que tengan. Le pongo yo así 2 ajos. Y ya le pongo así el chile.
está viejito, amigos, pero la verdad, miren, las que son de México y están allá, ustedes me entenderán. Estos sartenes, este sartencito, y tengo otro, parece. Este me lo traje de México, miren, es eco. No sé si se alcance a ver, les voy a enseñar. Miren, miren, ven. Eco, ahí dice. Eco. Este es de México. Por eso no lo tiro. Porque este lo hago nada más para tatemar o quemar los chiles. Lo único que le pongo a la carnita, bueno, al chile. Como vieron aquí, ya los puse con poquita agua. Con su ajo ya frito. Y le voy a poner un poquito, lo que agarre nada más mis dedos de este. Está. Los tengo en esos toppers. Tomillo y este. Ay, amigo, no sé lo otro que es. Un poquito de tomillo y un poquito de este. Solo poquitititito. Tomillo y... Ay, amigo, este es tomillo. Yo sé que este es tomillo por el olor y la semillita. Pero este no me acuerdo qué es. Ay, no me acuerdo. Este es igual así como en semillita, pero el pastito está más. Ay, no me acuerdo, pero bueno, también le ponen de este. Ay, qué horror. No sé cómo se llama. A ratitos, si me acuerdo, ahí los dejo en la descripción. Pero este es tomillo y esta es otra. Es que como tengo la costumbre de quitarlas en bolsitas y ponerlos así en mis toppers, se me olvida qué es, y esto nada más lo ocupo cuando llego a hacer la carne de puerco. Que es muy... Ustedes saben que casi no guiso esto. Pues ya vamos a apagar yo con un chilito para que no se me consuma. Así quedó mi chilito de carne de puerco. Ya lo vamos a apagar porque... Acuérdense que cuando lo hacen en sus ollitas de barro, el calor guarda más. O sea, no lo apagas, pero queda el calor todavía. O sea, lo caliente queda por mucho tiempo. Entonces ya la vamos a dejar así. Y ya está la comida. Ya tengo ahí frijoles y tengo también una pasta de coditos. Y ya nada más voy a esperar que esto esté... ya se desaparezcan esos, porque tengo dos parrillas súper calientes, que es esta y esta, para lavar la estufa, porque miren cómo quedó, amigos, con el chocolate que hice en la mañana. Todo esto me quedó terriblemente feo. Y allá está muy fea mi estufa. La voy a lavar al ratito. Y bueno, hemos acabado. Sí. Porque dije, ¿qué tal si? No sé, nunca sabes, les pagas a la gente y ya dicen, ah, sí, sí, uh-huh. Ya te los voy a dejar. Y no es cierto. Y aquí dijo la señora, dijo, mira, pasó ahí rato, y dijo, ¿sabes qué? Me voy a regresar, dice, y voy a decirle a mi sobrino que me traiga. Y ya fue que... Ahora, dices tú que nomás fue el muchacho. Pues sí. Pero nomás fue el muchacho, lo mandó que lo llevara. Ay, Marta, están bien ricos. Y le dije, mándame foto para que no me trance, porque ya sabes. Sí. Ay, Marta, muchas gracias, de verdad. Mira, eso que de verdad. Ojalá que estén ricos, porque están ricos. Ni idea, ni... ¿Sí? Están ricos, sí, están bien ricos.
Ay, Marta, de verdad. Y está, todavía están los... Todo usa de puerco. Ahorita me voy a... De pollo. De pollo. Pollo verde. Están ricos. Ahorita me voy a ponerme un cafecito. Que la gordura nos llama. Y no, también mejor de pollo. Está bien, le digo. Ay, Marta, no. De verdad que esto sí fue un, bien, pues, un show. Porque te digo que me... Pero de verdad era... Él me dijo... Está Marta. Y yo... Marta. Hasta yo le dije clarito... Marta, no vive aquí. Y se fue. Ay, te digo, pero mira, no nos vamos a olvidar de esto. Ay, Marta, muchas gracias. Y en la tarde dije, por si se espanta la Lupis, que no esté sola. Sí, pero te juro que si me hubieras visto, yo me quedé en la mitad de la escalera. Te lo juro, Marta. Y yo dije, hijo de la chingada, y no, y me asomo con cuidado. Pero es que yo traía, ya me había descambiado, no traía ni brasier. O sea, ya me había descambiado, ya me iba a meter a bañar. Entonces yo, como aquí nadie viene, o sea, y dije, la madre, no le puse seguro a la puerta, chingado. Falté que me vayan a abrir, dije, entonces ya salí. Y ya me fui, me puse la chamarra y salí, pero vieras todo. Te voy a mandar el texto ahorita para que veas que yo se lo mandé a mi hijo diciéndole todo, así como te estoy diciendo. Ya me voy a comer mis tamalitos que me mandó Marta, miren, con mi cafecito. Marta Dávalos. Muchas gracias, Martita, de verdad. Estuvimos platicando y como te lo dije y te lo voy a decir otra vez, te quiero un chingo. Gracias, aunque me pasaste ese susto. De que, a rato les contaré la historia con Fila, de que no sabía quién era, pero bueno, Marta Dávalos, acá una amiguita del canal, una amiguita mía, de todos ustedes, nos mandó unos tamalitos y bueno, los vamos a disfrutar ahorita con un cafecito. Muchas gracias, Marti, que Dios te bendiga. Pero Fila, tienes ¿qué cuentas? ¿Y qué ha pasado? ¿Qué te conté? ¿Qué fue la vida de hoy? Una historia, ¿verdad? Una historia de terror. Tenemos que platicarlos, amigos. Nada más porque que ahorita déjenos comer las hamburguesitas. Y esto Fila, esto fue muy de Halloween esta historia, ¿verdad? Te caliento tus tamalitos, ¿no? También. No te veo. ¿Y ahora? No. A ver, espera. ¿Te vas a poder ver? Ya, Ana. ¿Ya? ¿Y el party? ¿No hay party? Mañana. No, dijeron que hoy. Mañana. No. Ya va a ser el party, ¿no? Mira. Nadie vino. No es cierto. ¿A qué horas va a ser? Like at 9 or 10. ¿Podemos ir, hijo? Yeah. ¿Qué estás comiendo? A ver, enséñame. ¿Está rico, papi? Yeah, it's fucking good. ¿Y tu hermano no comió eso? No, comió una torta de tinga. Oh, okay. Acábatelo bien, pues, con tus frijoles. ¿Qué me ibas a decir? ¿No te ha dicho Lalo? No, está FaceTiming con Diana. Oh. ¡Lalo! Mande. Javi se comió toda la comida de Lalo. Sí. No te dejo nada, ¿verdad, mijo? Pero también yo... ¿Por qué no hablas con él? ¿Por qué no hablan? ¿Por qué yo le dije a Javi que era para los dos? Ahora voy a comer más tinga, yo quería eso. ¿Pero se comió todo? Sí, los frijoles también. Pero sí, bueno fuera para decirme que cuando viene que me haga el favor bien. Es cabrón. Yo no me enojo que no coma, que coma, está bien. Pero yo te le dije, esto es para los dos. Mira, también. Y mañana me lavan bien los toppers que voy a ir a recogerlos. Pero ¿cómo va? No, yo estoy seguro de verdad. Hay otro cuchillo ahí, Lalito, que yo les dejé que tiene más filo. Doña Lucha en acción, Doña Lucha en acción. Y vas a ver, Javi, cuando les mande comida, déjale comida a tu hermano. Yo le digo que lleve
Y ya les mandé el sartén, les mandé huevos. ¿Ya te pusiste las gotas, Lalo? No, todavía no. Oh, ok. Mijo. Yo no sé cómo hacer esto. ¿Cómo no vas a saber hacer una torta, mijo? ¿En México no te hacías tortas? Ese cuchillo, Lalo, hay otro cuchillo ahí, ese cuchillo ni sirve. Pues ahora tú hácela, así como te comiste la comida de él. ¡Ah! ¡Esa es la comida de los dos! Por eso, mijo, ¿y quién se la comió? Ya se me rompió. Lalo, es que te dije que agarres otro cuchillo. Ya, sí. ¿Por qué no tienen otro cuchillo? No, no, no puede ser. Es que ve cómo reniega pues este Javier. Dice que por eso le di esas teleras. Dios mío, no puedo creer. No, no quiero ni ver tu cara. Ay, mocosos. Yo no puedo cortar estas piedras. Ponla tantito en el mic, en el comal. La torta tiene que ir calientita en el comal, en el sartén. En el sartén, póngala en el sartén porque si no, no va a estar bien esa torta. Pon el sartén y calienta tantito la torta. Amigos, mi gente. Van a ver, vas a ver, Javier, vas nunca a ver. Nunca he visto tanto pinche drama. Vas a ver, para la otra a ti no te voy a mandar comida. Siempre te ando mandando tus enchiladas, te ando mandando los chilaquiles y yo te dije, repártense esa comida de carne de cuerpo porque esa era más para Lalo. Por eso, porque a ti casi no te gusta el puerco. Ayúdale, Javier. Yo no sé. Sí, dile a ese mocoso que se espere. Esto no se va a solucionar pronto. Se me hace que vamos a tener que ir a Chicago a ponerle sus chingadas a Javi. A ver, mijo, tu torta. Me voy a despedir por ahora. A ver, ¿sí hizo bien su torta? Caliéntalo, mijo, en el horno poquito. O en el sartén. Ahorita vengo. Y tú también, Lalo. Yo no sé por qué no le dijiste que quería cenar ese chile. Le dejan al otro lo peor. ¿Cuándo te voy a ir a cocinar, mijo? ¿Cuándo vienes, mijo? No sé, maybe next weekend. Ok. ¿Quieren que les vaya a cocinar el fin de semana? Mi gente, nos vamos a despedir por esta noche. Después de ver este drama familiar, yo ya no puedo más con esta situación. Tengo que sentarme con los tres y que reciban terapia para que no estén peleando por la comida. No, amigos, es que Javi luego es bien maduro, mijo. Les mando comida a los dos y se la come toda Javi. Y el otro menso lo deja sin comer. Se comió Javi todo el chilito de puerco que le hizo ella con tanto sacrificio. Porque la intención era más para mandárselos a Lalo, porque ¿verdad? Porque a Javi no le gusta ni la arrochera casi. ¿El carne de puerco no le gusta? No. ¿Entonces por qué estaba comiendo eso? Porque le gustó, porque así es de renegón. Y ya como yo traía hambre y le empezó a, pues se lo chingó todo. Y se todo. Chingó todo. Y el otro se quedó abriendo la boca. Por andar por allá de... Mi no, tuteo. Es que eso no, porque yo le dije a Javi, les mando a los dos. Y Lalo también, yo creo que pues como no tiene comida de casa, hasta frijoles quería. Y hasta los frijoles se acabó Javi. O sea, se comió todo. Entonces comió todo. Todo. Y le dejó a Lalo la pura tinga. Lalo comió ayer tinga y hoy otra vez hermoso, él comió tinga. Por mí. Y luego ese pinche viejo que me vendió las teleras bien viejas y ahorita están partiendo la telera y toda se le desmorona porque ya era vieja la telera. Ay, no, amigos, puros corajes, pero bueno. Que Dios los bendiga. Espero que ustedes estén haciendo corajes con los hijos. ¡Besos! ¡Bye! Despídete bien. ¡Bye, amigos!
Que Dios los cuide y los bendiga. Miren. Bye. Cacahuate con miel. Ay, sí está bien bueno, el short también. El cacahuate es de la Whole Foods. La miel es de Marianos. Los que viven en el estado de Illinois, no sé si tengan Marianos, pero tiene muy buenos productos, es una miel de Wisconsin. El cacahuate es de Whole Foods. Es un cacahuate orgánico que traen del estado de Guerrero, de un lugar que se llama Tlajocotla. ¡Sí! Ahí te sirve el paquete. ¡Mentiroso! Embolsado en Tlajocotla. Y este se transporta a la ciudad de Iguala en una camioneta de redilas. Y de ahí llega a la central de Abastos, a la Ciudad de México. ¡Ay, te fila! Y la gente se va tempranito a buscar el trabajo, como el Milusos. Y lo cargan en un contenedor y ya llega a Estados Unidos, directamente a Whole Foods, orgánico, libre de pesticidas. Se lo recomiendo. Me voy a despedir yo también. Que Dios me los cuide. ¡Peace! ¡Ándale! Vamos a ver el hotel. ¡Ahí no! ¿Así?